Con la voz de Uri, que es muy aguda, que dice: hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto de Año. Y espero que todos los juguetes se estén divirtiendo. ¿Sí? Eso es a base de técnica. Hay técnicas de voz y técnica de canto para poder hacer las voces. Entonces no se lastima uno la garganta realmente. Hay otra voz, a ver si la reconoce, que es el que dice: oye, ¿me puedo poner al gato? Ah, que bien sabes, ¿verdad? ¿Quién tiene gato? Gato aquí? No, gato no. ¿Tú tienes gato? Sí, no, pero tu marido. De cuatro patas y cola. Sí, entonces, eso es con la gata. Pero ahorita que pasemos el video, hay un video que estamos viendo ahorita para poder pasárselos. Y les voy a ir explicando cómo se hacen las voces de los personajes. Son varios personajes los que interpreto, como el caso de Woody, el caso de Alf, el caso de Piccolo, el caso... ¿quién es fan así de la serie de Dragon Ball? ¿Sí? ¿Se sabe otro personaje además de Piccolo que era el Popo? Ah, Mr. Popo. Ese es también diferente, Mr. Popo, al que hago de Piccolo, ¿no? Porque Piccolo dice: Mr. Popo, la Kamisama está aquí, ¿verdad? Sí, señor, pero aquí está el señor de Kamisamas. Pero por favor, no le voy a hacer nada, ya está muy bien junto. ¿Sí? Entonces, es un cambio. Algunas personas me han dicho que escuchan la voz de Kamisama, escuchan la voz de Tico y escuchan la voz de Mr. Popo y no entienden cómo es que una misma persona puede hacer voces tan diferentes. Pero el asunto de esto es la técnica. ¿Sí? Se fija uno en el personaje y entonces ya le va adaptando la voz a base de una técnica que se llama voz y dicción dentro de la actuación. Entonces, cuando haya personas, cuando se me acercan personas, me dicen: yo quiero hacer doblaje. Les digo: ¿quieres hacer doblaje o quieres ser actor? Y luego especializarte en doblaje. Porque el chiste es que nosotros, los actores de doblaje, primero somos actores y luego nos metemos al doblaje. Y el doblaje nada más es única y sencillamente una técnica. Entonces, y no nos lastimamos la voz. Entonces, no, ya me había acabado la voz desde hace muchos años. Y ya tengo 40 años en esto. Sí, otra vez. Mi primer personaje en doblaje, ese es un personaje muy importante. Mi primer personaje era un enfermero que decía: doctor, aquí está la aspirina. Y ya. Eso fue todo. Muy importante mi personaje. En una serie de médicos decía: doctor, aquí está la aspirina. Y que a pesar de que soy yo, no parezco yo. Sí. Habla también diferente con las palabras y todo eso. Y otros personajes muy padres que me han tocado. ¿Quién es? Extraño. Ese soy yo. ¿Quién soy yo? Y el otro contesta a Peter Pan: tú eres un bacalao. ¿Sí? Entonces, y esa voz era el Capitán Garfio, ¿sí? Lo hice así, porque no sé si recuerdan ustedes la película del Capitán Garfio de Acción Viva. Y hay la película del Capitán Garfio de Peter Pan de Walt Disney. ¿Sí? Y el actor original que dobló al Capitán Garfio, cuando yo entré a doblaje, él ya había muerto. Pero a mí me impactaba la voz del Capitán Garfio porque tenía mucho poder, era muy ordenador. Le gritaba al señor Smith, que era el contramaestro, no sé qué era. ¡Señor Smith! Le gritaba así, ¿no? Entonces, cuando a mí me llamó para ser el Capitán Garfio, yo le pedí al director, que era Yamil Atala. Le dije: oye, déjame gritar al señor Smith, ¿no? Como un homenaje a la película que ya había visto. Le digo: ok, grítalo. En algún momento el señor Smith. Ahí. ¿Quién es? Extraño. Entonces, no se ve la imagen. Ah, no, está un poco desfasada la imagen. Está ahí, va a aparecer esta batalla. Entonces, yo le digo: déjame gritarlo. Señor Smith. ¿Y eso? Eres un bacalao. No, eso lo dice Peter Pan. No, ese es el Capitán Garfio. Ahorita estaré ya con problemas técnicos, pero no importa, nosotros seguimos platicando. Entonces, ese personaje también se convirtió en un personaje querido porque me permitió utilizar
una frase como la decía una torre que yo admiraba, que ya nunca conocí. Luego viene el personaje de Dragón Smog. ¿Sí han visto la serie del Hobbit? De las películas del Hobbit, que hay un dragón, ¿no? Ese personaje fue difícil, la voz del dragón. Yo creo que ya ni se preocupen de poner el video, porque pues ya estamos platicando todo aquí, ¿no? O quieren que pongamos el video al ratito y ya no vamos a ver de corrido, o ya está. ¿Ya está el video por allá? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí viene. Dice Yami. Solo me quedan 15 minutos. Ah, bueno, seguimos platicando 15 minutos, entonces. ¿Quieren que sigamos platicando 15 minutos? ¿O quieren que cantemos, por ejemplo, una canción? ¿Se sabe la canción de Yo Soy Tu Amigo Fiel? ¿Sí? ¿Podemos ponerla? Nada más esa se reproduce, Yami. Nada más poner la canción de Yo Soy Tu Amigo Fiel, porque ya el video pues ya nos va a llevar tiempo, ¿no? Y ya les estaba explicando, les voy a explicar la voz de Goofy. ¿Les gusta Goofy? ¿Sí? ¿Saben qué personaje es? Tú me querías preguntar algo, por cierto, ¿no? El personaje más difícil que he doblado podría estar entre Snape y el dragón Smog del Hobbit. El dragón Smog es una voz muy grave, y yo tengo la voz, pero no tan grave como la del dragón Smog. El dragón Smog, cuando me llamaron para hacer el casting, yo vi el dragón y me dijeron, la instrucción es que hagas la voz de dragón, pero como un dragón que habla, no un dragón con voz humana, sino un dragón que habla. Yo dije, ah, fácil, un dragón que habla. Los dragones no existen, y menos uno que habla, imagínense. Entonces lo que yo hice fue imaginarme un dragón que es un reptil, como el que trae el Dr. Snape, pero mucho más grande, y que hablaba. Entonces poco a poco, cuando me presentaron la imagen, ya estaba hecho. Hay un actor que se llama Benedict Cumberbatch, ¿sí lo conocen? Que hace también al Doctor Strange en Avengers, ¿sí lo conocen a Benedict Cumberbatch? Un gran actor. Él fue el que hizo la voz del dragón Smog para la película del Hobbit. Entonces yo dije, ¿cómo podría yo hacer un dragón que habla? Me imaginé entonces un reptil, que yo era un reptil, y que al reptil le salía voz, pero una voz muy grave, muy profunda, desde las entrañas. ¿Por qué? Porque ya ven que los dragones avientan fuego, ¿sí? Ahí están viendo al dragón, es ese dragón. Y yo empecé hablando normal, y yo empecé a ir bajando cada vez más grave, hasta que el dragón empezó a surgir y empezó a ser un dragón que habla desde las entrañas. Conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. Es este oro el que atrae como los buitres a la carne muerta. Y así fue como fui bajando mi voz, hasta que salía de adentro y se oía así, como si hablara el dragón y trajera fuego. ¿Qué diferencia hay de esta voz que tengo yo normal, ¿no? Así fue como fui construyendo, y esa fue una de las voces más difíciles de hacer para encontrar el personaje y el lugar donde colocar la voz, ¿sí? Ese es uno de los más difíciles que me ha tocado. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y sin día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Marcha
Levante la mano quien quiera que sea Service en ahí. Son 1, 2, 3, 4, 5. Ahí aparece el grupo. 6, 6. Ok, baje su mano. 7. Ah, 7. 8. Bueno, entonces son 9. Ya estás muy bebida. ¿Qué es eso? Ya me estás gritando y atravesando cosas. 9. 9 personas que quieren que sea con la voz de Snake. Ahora, los que quieran con la voz de Pico. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contra 9 y 17, tú también 17 manos. Y de, por ejemplo, de Woody, a ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, otra vez 16 y nada más 16. No, ya lo dejaron caer. Ahí ya, ya no la conté, ¿verdad? Allá, no, ya también la conté. 16 contra quiénes fueron. 17, 16 y Snake. Bueno, entonces, vamos a despedirnos diciendo esto. Gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Y yo me despido también, que son gente. Gracias por haber venido aquí al cuarto de Andy. Y ya nos vamos todos a bandijas, porque si no, los voy a destruir a todos con un... ¡Gracias! Gracias por estar aquí.